Bien, amigos, como ustedes lo vieron, ya estamos aquí en la comunidad de La Salada. Una disculpota, nos habíamos tardado mucho en subirles este bonito video. Espero que sea de su agrado. Yo soy su compa el Peque Babache. Se los vamos a estar narrando. Este es el video informativo de la comunidad de La Salada. Muy bien, y déjenme comentarles aquí mientras vamos subiendo las escaleras que la comunidad de La Salada está a 30 kilómetros de la cabecera municipal de Fresnillo. Esta bonita comunidad se encuentra a 2,038 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y como pueden ver, aquí le vamos batallando para subir las escaleras porque están pesaditas. Pero bueno, vámonos a los datos interesantes. Sale el aire. Ok, comenzamos. Déjenme, aquí hay un dato curioso, mi gente. Déjenme comentarles que según los datos proporcionados por la página de México y Pueblos América, en el 2010 había 182 viviendas particulares habitadas y en el 2020 solamente hay 122. También déjenme comentarles que estos datos son hasta el 2020 porque no ha habido una actualización del 2023. Ok, de esas 122 viviendas, el 99% cuentan con electricidad, el 100% cuentan con agua entubada. Las viviendas con excusados sanitarios son el 97%, viviendas con radio son el 76%, viviendas con televisión son el 90%, viviendas con refrigerador son el 94%, viviendas con lavadora son el 86%, viviendas con automóvil son el 41.80%. Viviendas con computadora, tablet personal o laptop son solamente el 6.56%, un 3% más que en el 2010. Las viviendas que cuentan con el teléfono fijo, fíjense que aquí se han aumentado, ya que la comunidad de La Salada es una comunidad que no cuenta con servicio de internet y la red celular pues es escasa, ¿no? Aquí en esta comunidad las viviendas que contaban con teléfono fijo hasta el 2010 eran del 11.89% y las que cuentan con el teléfono fijo ahora son del 41.80%. Les recuerdo que estos datos son hasta el 2020. Estamos esperando la actualización de estos datos para poderles hacer otro video informativo de su comunidad. Las viviendas con teléfono celular hasta el 2020 son el 55.74%, ¿sí? Solamente más, un 23% más que en el 2010, algo que también está avanzando bastante. Y déjenme comentarles que las viviendas con internet son solamente el 5.74%. Y en el 2010 no había una sola vivienda que contara con este servicio. Quiere decir que también en este aspecto se va avanzando en esta comunidad. Y sin más preámbulo, mis queridos amigos, déjenme comentarles cuántos habitantes hay en la comunidad de La Salada. Esto según la información que nos proporciona esta página hasta el 2020. Y el total de habitantes es de 462, de los cuales 232 son hombres y 230 son mujeres. Cabe mencionar que la población de La Salada ha disminuido considerablemente en vez de ir aumentando. ¿Por qué? Porque en el 2010 había 635 pobladores, de los cuales 324 eran hombres y 311 eran mujeres. Yo creo que esto es debido a la migración que existe en el estado de Zacatecas y en el municipio de Fresnillo, además de otros factores importantes. Y déjenme comentarles que con este número de pobladores, la comunidad de La Salada se encuentra en el lugar número 38 de las comunidades más habitadas del municipio de Fresnillo. Y con estas hermosas imágenes de la comunidad de La Salada y de su iglesia, me gustaría despedirme de ustedes, no sin antes recordarles que si les gustó el video, le den like, lo compartan y que nos comenten a cuál comunidad quieren que vayamos a hacerles un video informativo de este tipo. Soy su compa el Peque Babache,
Nos vemos en la próxima. Saluditos. Bye.